Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto volverlos a recibir aquí en mi casa. Hoy les voy a dar la clase de esta capita. Ya saben que a mí me encantan las capitas, me fascina ponérmelas también, ¿sí? Espero les guste la clase. Está muy, muy sencilla, está muy rápida. Amiguitas, yo las invito a que la hagan, háganse para que se vean bonitas. Y además, este color está tan bonito. Ahorita viene toda la moda, viene con verdes. Entonces les va a quedar preciosa en este color. Vamos, miren, tienen que hacer la cadenita flojita, amiguitas, porque si no les queda un cuellito bien chiquito. Entonces les debe de quedar el cuello amplio para que puedan meter su cabeza. Y es que luego la gente la hace bien apretada, le quiere poner más cadenas y entonces ya no queda. Entonces, por eso les digo, hagan la cadenita flojita, no aprieten, debe de ser flojita para que les quede bien amplio su cuello. Ahorita van a ver de qué tamaño es el mío. Y les voy a medir con centímetros, porque me dijeron que todo mejor con centímetros para que a ustedes se les haga más fácil. Aquí van a unir con un punto deslizado. ¿Sí? Y miren de qué tamaño nos queda nuestro cuello. Vean, así dobladito mide. Ay, perdón. Así dobladito mide. 34, miren. 35 centímetros. Así doblada, ¿eh? Entonces tienen que ver, amiguitas, que les quede bien. Porque luego están teje y teje. Y con el cuellito así bien chiquito. Entonces, no, por eso deben de tejer su cadenita floja, ¿sí? Ahora vamos a tejer tres cadenas, las colitas las vamos a dejar ahí y luego ya las vamos a rematar. Entonces son tres cadenitas y van a tejer un macizo en cada cadenita. Al final tienen que contar que sean 120, amiguitas, ¿sí? Vamos a hacerlo de tres sacadas, lazada, meten, sacan uno, sacan dos. Y otra vez, ¿ya vieron cómo voy pisando las colitas? A ver, aquí se me hizo chiquita esta cadenita. Entonces, aguas porque hay unas cadenitas que se hacen chiquitas. Entonces, luego por eso nos faltan al final. Tienen que ir tomando siempre la parte de abajo de su cadenita para que les quede bonito. Mire, tenemos hoyito arriba y hoyito abajo. Siempre en el de abajo, para que les vaya a quedar. Entonces así nos vamos a ir y al final tenemos que contar 120 junto con la cadenita. Miren, cuando terminen la vuelta de macizos, tienen que checar que no esté torcido. Si está torcidito, porque a mí me quedó torcido, vean. Nada más le van haciendo así, 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 así. Y aquí le dan vuelta. No es necesario desbaratar, porque luego mucha gente desbarata y desbarata hasta que les quede bien. Compongan su tejido. Y ya no importa que les quede aquí volteadito, pero no pasa nada, ya su tejido está bien. Ahora tejemos tres cadenas y en el mismo hoyito vamos a tejer un abanico, que son dos macizos. Vamos a tomar en cuenta como la cadenita, como un macizo. Dos cadenas y en ese mismo punto dos macizos. Uno y dos. Y ya nos va a quedar el abaniquito. Este abaniquito siempre lo vamos a llevar en esta parte de acá y exactamente a la mitad del otro lado, ¿sí? Al terminar el abanico, vamos a dejar un hoyito y vamos a tejer cuatro macizos. Los macizos son de tres sacadas. Ahí va uno en cada hoyito, ¿eh? 2, 3 y 4. Tres cadenas. Y ahora ya dejamos dos hoyitos. Únicamente vamos a dejar un hoyito en junto al abanico de este lado y de este lado un hoyito. Y en todos los demás vamos a dejar dos. Así nos vamos a seguir tejiendo hasta la mitad de nuestro tejido. Nos tienen que quedar 11 hoyitos de estos. 1, 2, así hasta 11. A ver, miren, amiguitas, ya tengo
Ya me fui, nada más dejamos un hoyito a los lados de los abanicos, nos tiene que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 hoyitos y otra vez abanico, acuérdense nada más un espacio y para acá otra vez tus 11 hoyitos. Aquí yo hice una trampita porque me faltaba un hoyito, entonces en un hoyito puse 2 para que me quedara exactito los 11 hoyitos que necesitaba. Cerramos con punto deslizado. Aquí les voy a enseñar cómo lo cerré. Cerramos con punto deslizado. Y nos deslizamos hasta la parte del medio de nuestro abanico. Aquí y aquí. ¿Sí? Y volvemos a empezar 3 cadenitas. Y tejemos el abanico arriba de abanico, que son 2 macizos. 2 cadenas, 2 macizos. Al tener ya el abanico, sin hacer cadenitas, nos vamos a ir a la primer casita. Y ahí vamos a tejer 3 macizos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y nuevamente 3 macizos en el mismo hoyito para formar un abanico. 1, 2 y 3. Y ya tenemos un abanico de 3, 2 cadenitas, 3. Sin hacer cadena, volvemos a repetir el abanico. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, fíjense. Las únicas cadenitas que estamos haciendo son estas 2 que van en medio del abaniquito que va dentro de la casita. No van a hacer más cadenas. Para pasarse al otro abanico, no tejemos cadenas. Aquí, miren, sin cadenitas nos pasamos otra vez a hacer otro abanico. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Y donde es abanico de 2 y 2, también hacemos lo mismo del otro lado. Estos siempre los vamos a llevar porque son los que van a formar el pico. Son el aumento. Nunca los van aquí, los van a dejar de hacer. Es aquí. Y en la parte de acá, acuérdense, ¿sí? Si no, pónganle aquí un marcador para que no se les olvide. Miren, amiguitas, ya estoy aquí. Aquí está el abanico de aumento, que son 2 y 2. Y todos los demás van de 3 en 3, sin poner cadenita en medio y 2 cadenitas acá, ¿sí? Ya terminamos la vuelta. Tienen que checar que no vaya torcidito su tejido. Porque si no, luego están teji, teji cuando ven ya. Aquí cierran su vuelta, se deslizan hasta el centro, así siempre van a empezar su vuelta. Suben 3 cadenitas y vuelven a hacer su abanico. Ahí son 2 cadenas y 2 macizos. Miren, ya tengo así, ya vamos con la tercera vuelta. Ahora vamos a volver a repetir la primera. Una vez vamos a tejer esta, una vez esta, una vez esta, una vez esta. Y solita la puntada va a ir aumentando. Ustedes no tienen que aumentar nada. 3 cadenitas y aquí en medio vamos a tejer los 4 macizos. 1, 2, 3. Ay, ya se me salió. 3 y 4. ¿Sí? Los vamos a poner en medio del abanico. Otra vez 3 cadenas y otra vez hasta acá. Tengan mucho cuidado, amiguitas. No me vayan a tejer aquí los macizos. Únicamente los vamos a tejer en donde están las cadenitas, que es en medio del abanico de tres macizos de cada lado. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar. Recuerden que a la mitad tenemos que volver a hacer el aumento. Entonces yo sí les aconsejo que le pongan un marcador para que no se les vaya a olvidar y no se vayan a seguir tejiendo. Aquí donde está el aumento, pónganle un marcador porque saben que ahí no van macizos, aquí va el abaniquito, ¿sí? También acá pongan otro aumento para que no se les vaya a olvidar.
que son las dos partes donde va a ser diferente, todas las demás partes va a ser una vez así, una vez así. Y en la otra vuelta van a tejer este aquí y entonces solita va a ir aumentando la puntada. De esta forma van a tejer 17 vueltas sin contar la primera, ¿eh? Entonces ya va 1, 2 y 3. Miren, quiero que vean, ya vamos así. Esto siempre va a ir. Entonces aquí ya es la vuelta de los 4 macizos, la vuelta del abanico, las de los 4 macizos y repetimos abanico, ¿sí? Cada vuelta que terminen, amiguitas, por favor revísenla. Porque ahorita yo ya me había equivocado y en lugar de 4 macizos había hecho otro abanico. Entonces, no, así no está bien porque no les va a quedar bonito. Miren, se van formando como rueditas, ¿sí? Entonces, sí, acuérdense que así nos vamos a ir hasta tener algo deseado. Aproximadamente unas 17 vueltas. Van a contar aquí 1, 2, 3. Yo acabo de empezar la cuarta. Miren, yo ya terminé mis 17 vueltas. Pero les voy a contar, amiguitas, ¿qué creen que me pasó? Que yo llevaba yo como por aquí y que me sigo teje, teje, pero no hice el aumento. Aquí el aumento de donde terminaba y subía, sí, pero del otro lado no. Ay, tuve que desbaratar todo, amigas. Entonces tengan mucho cuidado que siempre lleven su aumento aquí y el aumento del otro lado. Acuérdense, por eso les dije que pusieran el marcador, pero yo... Me pongo a tejer bien rápido, rápido. Todo el aumento hasta el final. Yo por aquí, miren, hasta marqué con mis... Tuve que desbaratar todo. Entonces tengan mucho cuidado, amiguitas, ¿sí? Entonces la siguiente vuelta va a ser así. Aquí ya me deslicé. Subimos 3 cadenas. Más 3 cadenas de nuestra lagrimita. Y vamos a hacer medio punto. Ahí va 1, 2, con su lagrimita también, 3, ya se fijaron, aquí en el piquito es donde nos va a tocar abanico. No quiere, ahí está. Tres, cuatro, ay, no saben, amiguitas, tienen que fijarse porque sí cuesta un poquito de trabajo desbaratar. Si tienen que desbaratar, desbaraten muy despacito para que no se les enrede la lentejuela. A ver, ahí ya les, aquí ya son 1, 2, 3, 4, 5. Nada más vamos a hacer 4 lagrimitas y el último no lleva lagrimita. 3 cadenas y prendemos aquí. Y otra vez. Ay, Dios mío. 3 cadenas y otro abaniquito. Aquí en medio de los 4, ahí tejemos el otro abanico. Y así nos vamos a seguir en toda la vuelta. Acuérdense, 3 cadenitas. Yo le meto aquí. ¿Sí? Y 5. Voy a tejer un pedacito y les voy a enseñar. Miren. Ay, espérense, aquí tengo que quitar la hebra. ¿Ya vieron? Aquí vamos a prender en las casitas y arriba de los macizos vamos a hacer nuestro abanico. El abanico nada más lleva 4 lagrimitas, pero abajo lleva 5 macizos. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, al terminar la vuelta... Vamos a hacer un punto deslizado, aquí así en donde empezamos, siempre deben de coger 2 hilitos, no nada más uno porque si no se les hace un hoyillo grande ahí. Aquí, y un deslizado, ¿sí? Ahora, vamos a tomar nuestro punto en relieve hacia atrás, fíjense cómo le hice. Aquí así para atrás. Ay, Dios mío, ahora no quiere salir. Luego 3 cadenitas más 2 más.
Luego en el del medio, ve que son 5, 1, 2, 3, 4, 5. En el del medio vamos a hacer 1, 2 cadenas y otro para formar una V. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Sí, miren. ¿Sí? Ahora 2 cadenas. Ay, Dios mío, se puso mucha luz. 2 cadenas. Y en el último de los 5, vamos a coger el último. Entonces el primero, el de en medio y el último. Les va a quedar así. Arriba de cada abaniquito así le van a hacer. Luego 1, 2, 3, 4 cadenitas y vuelven a hacer lo mismo. Uno acá, dos cadenas y en medio la V. Sacan 1, 2 cadenitas y ahí mismo tejen otra vez. Esto lo debemos de coger en relieve para que nos quede paradito nuestro abanico. Nos quede como una hojita, le dicen, muchos le dicen perejil a esta puntadita. Miren. Entonces ya nos van quedando los piquitos paraditos, ¿sí? Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta. Es uno, luego dos en uno mismo y uno. Todo lleva dos cadenas de separación. Y para pasarnos al otro abaniquito vamos a tejer 4. 1, 2, 3, 4 y otra vez. ¿Sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado y entonces vamos a volver a repetir el abaniquito. Entonces tenemos que empezar con el medio punto que va aquí en medio. Entonces nos regresamos. Ya saben que siempre se van a regresar con punto deslizado a la parte donde quieran empezar ustedes su vuelta. Aquí y aquí. Aquí no quiere entrar. Volteamos y ya estamos en medio, ven. Entonces vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenitas. Y aquí en la V vamos a tejer nuestro abaniquito, que son 5 macizos con lagrimita. Lo mismito que hicimos abajo, lo vamos a tejer aquí. A ver, voy a tejer uno y ahorita les enseño cómo. Miren, así va a ser. Sí, entonces el abaniquito en la B, 3 cadenitas prenden, 3 cadenitas, el abanico en la B, 3 cadenitas prendes en el del medio. Bueno, este abaniquito con su B lo vamos a tejer 3 veces. Vamos a hacer 3 abaniquitos, ¿sí? Entonces ya no nos faltaría esta, otra de V y otra de abaniquito y ya ahí terminamos, ¿sí, amiguitas? Entonces ya vemos, si ustedes la quieren más larga, pues le pueden poner más vueltas de abanicos de perejil, pero si no, con 3 queda muy muy bonita, ¿eh? Pero acuérdense que si le ponen más vueltas van a tener que comprar más estambre, más ovillos, porque si no, no les va a alcanzar. Miren, ya cuando terminan, unen con un punto deslizado, cortan su hilo, hacen una cadenita y jalan y ahí queda rematado. Ahora esta hebrita la vamos a ir escondiendo por la parte de atrás con un gancho más delgadito. La vamos a pasar entre todo nuestro tejido hasta que se pierda, ¿sí? Entonces, ahorita ya terminamos. Le vamos a dar la planchadita a vapor y va a quedar hermosa. Y ya se las... Entonces, ya saben, amiguitas, todas sus prendas, todas sus prendas que tienen de tejido, todas las que empiezan se terminan, ¿sí? Pues les mando un beso, las quiero muchísimo y espero verlas muy pronto. Bye.